Segundo bloque de MotoTime, seguimos compartiendo el Nacional de Enduro en Mendoza con una hermosa pintura. Ustedes la observaban en la precordillera argentina. Lugares preciosos, estupendos de nuestra geografía que recibían al mejor enduro del país. Pilotos llegados de los cuatro puntos cardinales. Y no lo decimos literalmente. En este caso, Farid David, el piloto jujeño, que volvía de nuevo al argentino, al igual que la mayoría de aquellos que lo han probado en algún momento, sobre todo en los últimos años, a este campeonato que busca perfeccionarse y que, por supuesto, intenta hacerlo a través de la organización de fechas. Como explicábamos anteriormente, bajo el sistema FIM, cómo se corre en el mundo de la manera más precisa y sobre todo en la cual el público puede apreciar mejor a todos los pilotos, a su técnica, a su audacia y seguir segundo a segundo cómo se va desarrollando la competencia en cuanto a resultados. El sector del cross test con Tomás Vigilante y el piloto del Caesar Racing. Ahí lo vemos en imágenes, que abrió pista con el número uno. Algo que en algún punto le costó algunos segundos en su participación. Nico Cútulas, que volvía a la actividad después de aquella caída aparatosa en el Mundial, a bordo de la 125. Buscando recuperar un poco de nivel. Una de las trepadas en el cross test. Muy especial este sector de cross test porque, si bien no era un circuito de cross puramente diseñado en ese sentido, no tenía obstáculos de enduro, pero algunas trepadas bravas y difíciles, como vemos ahí en imágenes, algunos pilotos que no podían sortear de la mejor forma ese sector y, por supuesto, costaban segundos importantísimos, segundos fundamentales. Si lo lograba el piloto Cesaroni pasar por el costado, al igual que Gastón Menéndez también, mientras lograban destrabarse y buscar el final del cronómetro. El tiempo que decide la posición final en la competencia, ya que después los pilotos se dirigen en enlace hacia el otro sector cronometrado, el Enduro Test. Muy difícil, sin duda, el filtro de la carrera. Y si lo hacen en un tiempo estipulado de antemano, sin sobrepasarse precisamente de ese tiempo dado, lo hacen sin penalizar, lo cual es fundamental para este sistema de carrera FIM, donde primero se debe trabajar sobre la regularidad de la competencia y después sobre los cronómetros. Es decir, no hay que penalizar en los enlaces como primera medida para después sí limar todo lo que se pueda el cronómetro en estos sectores que no son muy extensos, pero en los cuales cada segundo vale oro. Por supuesto, cuando uno se encuentra con este tipo de obstáculos, es importantísimo sortearlos sin mayores inconvenientes, lo cual no es fácil de lograr. Podemos observar cómo el piso se iba moviendo, se iba rompiendo. Un terreno que característicamente aquí en Mendoza se va degradando, va mutando con el paso de las motos y va cambiando permanentemente vuelta a vuelta, por lo cual es muy difícil de memorizar. Luciano Benavides, el salteño, que hizo un gran trabajo en este primer día. Realmente brillante la actuación del hermano de Kevin, integrante también del KTM Team Argentina, que está evolucionando a pasos agigantados el joven salteño. Y por supuesto, la presencia de Kevin, que cautivaba todas las miradas en su regreso al argentino, en su regreso a la competencia en nuestro país, aunque también lo hará a nivel mundial, ya que en las próximas horas estará viajando hacia Portugal, hacia España, hacia Puerto Lumbreras, donde se desarrollará la quinta y sexta fecha
del Mundial de Enduro. Repasamos los resultados de esta primera fecha. En promocionales, el gran triunfo importantísimo del piloto cordobés Stefano Rolandi. El segundo lugar también para otro piloto del CISER, Facundo Vázquez. Y la tercera posición para completar un podio totalmente ciceriano para el más joven de todo el parque de competencia, Joaquín Abraham, el mendocino. En Master Juniors, Diego Vargas fue el ganador. Sergio Buchín ocupó el segundo lugar y la tercera posición para Ricardo Fontini, siendo Lucas Vidal el mejor cordobés en el cuarto lugar. En Junior B, el triunfo para Elio Fornetti. Mientras vemos la caída del piloto enmascarado, no le podíamos observar el número y la espectacular andar del piloto local, Federico Ortega. Decíamos en Junior B, ganó Elio Fornetti. Segundo lugar para Bruno Beira. La tercera posición para Roberto Pont. En Master Seniors, el triunfo del piloto rionegrino Carlos Seis. El segundo lugar para el catamarqueño Ariel Acuña. Y la tercera posición para el tucumano, un histórico del enduro argentino, Hugo Tachuela Enría. En Junior A, el triunfo para un piloto local de Rivadavia, Matías Cosari. El segundo lugar para un mendocino, Luciano Sosa. Y la tercera posición para el sanjuanino del KM Sport, Kevin Saleme. En Senior B, el preámbulo de la señora Federico Ortega, lo veíamos en imágenes, con un triunfo realmente notable, dejando en el segundo lugar al local, a Emiliano Carbonero, uno de los mejores anfitriones del país endurero. Y la tercera posición también para el integrante del KTM Argentina, Ariel Navarro, el sanjuanino. Mientras en la categoría mayor, en la elite del enduro argentino, el triunfo fue para Kevin Benavides, por supuesto, que desparramó talento y audacia para quedarse con el 1. Dejando en el segundo lugar a su hermano, a Luciano Benavides, que con una destacadísima labor accede al puesto de escolta a tan solo 1 minuto 58 segundos del puntero. Y en la tercera posición para el subcampeón argentino, Nicolás Cútulas, a 17 segundos de Luciano. Clasificándonos, vamos al segundo corte mientras vemos la empanadita que le entraba nuestro productor. Vamos al último corte, ya volvemos con más de la primera fecha del argentino Mendoza. Motoparts, repuestos nacionales e importados, accesorios. Avenida Fuerza Aérea 2693, 0351-466-1223. Motoparts, de Oscar Allende. Trapote Racing, repuestos e indumentarias, accesorios, encontralos en Avenida Recta Martinoli 5720, esquina Gauss. Trapote Racing.